que nada la emoción, la motivación que te da jugar cerrito cuando haces algo bien. Y no sé, la verdad es que motiva mucho más jugar con gente. En tu casa está muy tranquilo, sentado aquí, es mucho más nervio. Y no sé, me gusta más. Me siento arropado con la gente cuando gritan, cuando hago algo y tal y demás. Hombre, visto este evento, yo creo que el futuro que viene bastante bueno. Está avanzando muy rápido y hay mucha expectación. Yo, la primera vez que me piden fotos y fotógrafos y cosas así. Ya me han pedido, pero muy poco, ahora es más normal. Y yo creo que esto va en buena dirección y de aquí a unos años va a ser muy normal ver gente, incluso la televisión en Corea es normal. Siempre hay un título que es el título de referencia desde que existen los deportes digitales, ¿no? Hace 10 años pues fue Counter-Strike, hace, bueno, un poco de hito antes pues fue StarCraft 1, ¿no? Después fue Counter-Strike, después durante hubo 2 o 3 años que World of Warcraft Arena realmente congregaba masas. Y ahora es League of Legends y está creciendo muchísimo Call of Duty. ¿Qué me refiero? Que si no estuviera Call of Duty, pues Call of Duty o League of Legends es al que os habéis referido, pues posiblemente habría otro título que tendría la misma fuerza. Yo creo que League of Legends es un título muy importante y es el que ha capitalizado el crecimiento de los eSports. Pero si no existiera, estaría otro título cogiendo su papel, yo estoy convencido.